La realidad es bastante diversa, varía según las diferentes discapacidades y por ser tan diversa también hay bastantes dificultades. La mayor preocupación de nosotros es que justamente la inclusión o la educación en el ámbito formal y en las escuelas comunes o liceos o formación profesional, siempre hay dificultades para la inclusión. Principalmente hay áreas, o sea, se ven todos los niveles de discapacidad, pero se ve mucho más agravado a veces en áreas, por ejemplo, discapacidad intelectual, claro, o sordera, o ciegos. Hay bastante variedad de situaciones. Se ha visto, sí, algunos casos de inclusión o de integración, pero no es la generalidad, son las excepciones. Los chicos pueden estar en centros educativos, pueden estar integrados, claro, pero no incluidos. Hay una diferencia. Bien. El hecho que asistan, claro, no quiere decir que se le están brindando los apoyos que ellos necesiten para poder aprender. ¿Cuál sería el camino a trazar para que esa realidad vaya cambiando? Digamos, estamos hablando de una mayor profesionalización, una mayor cantidad de personas responsables en el aula. ¿Cuál sería el camino? Bueno, nosotros estamos trabajando en diversos aspectos. Uno es participar de alguna manera. Se está haciendo un Plan Nacional de Derechos Humanos. Nosotros hicimos propuestas sobre el tema de educación inclusiva en ese sentido, pero creemos que es necesario que el país tenga un Plan Nacional de Educación Inclusiva. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene que haber una transformación profunda en la formación docente, para que los docentes, sabemos que muchas veces están muy involucrados con el tema, pero no tienen las herramientas necesarias, no tienen los apoyos que ellos necesitan para incluir este tipo de chicos en las clases. Muchas veces están desbordados con la cantidad de niños que tienen y con otras problemáticas que no surgen de la discapacidad, sino que surgen de entornos conflictivos. Hoy estamos viendo que hay paro por situaciones de violencia, todo eso. Entonces, bueno, la idea nuestra es que se le dé el mayor apoyo posible a los docentes, pero que ellos, dentro de su formación básica, reciban alguna capacitación que sea profunda sobre el tema de discapacidad. Nosotros apuntamos a la educación inclusiva como concepto para todos los niveles de la formación de las personas, tanto inicial, primaria, secundaria y profesional. ¿Ya? Apuntamos a eso. Nosotros apuntamos a una educación inclusiva, pero que se entienda que no es solamente para el tema de discapacidad, sino para todas las diversidades de personas que pueden ser educadas. Por eso es muy importante para nosotros que esto de una vez por todas esté puesto en la agenda política. Claro. En la agenda política, para que se vayan viendo los caminos. No es una cosa de un día para otro, es un camino lento. El otro día, en la reunión que tuvimos, estuvo el representante del Ministerio de Educación y Cultura, el director de Educación, el señor Mir, y él justamente hablaba que era muy importante que esto estuviera en la agenda política. Hay un planteo concreto por parte de ellos, del Ministerio de Educación, de que realmente empecemos a formar parte la sociedad civil en la discusión y en la discusión de todo el tema educativo, de todo, claro, el cambio educativo que el gobierno actual pretende llevar adelante.